que bajar para ver qué lo es. Aquí está la cosa, pues. Juan Manuel sacó uno de los cables y por eso que esta cuestión no va a partir nunca. Mira, explicar el por sí o el porqué de un hobby es muy difícil, pero en el caso mío encuentro yo que mantener funcionando fierros antiguos, que son la creación de trabajadores, de ingenieros, en fondo del invento humano, y mantenerlo funcionando es prácticamente no solo un hobby, sino que casi una ciencia. Hay una obra de arte detrás de eso, que es la obra humana, el trabajo humano, que no se valoriza muchas veces, pero que sí te permite tu satisfacción personal y muchas veces la satisfacción de mucha otra gente que cuando te ven pasar con tu auto antiguo se quedan admirados y cómo es posible que esto esté funcionando. Y eso es gracias al hobby o al empeño que uno le da en mantener fierros viejos andando. La mayor parte de los niños generalmente terminan de alguna manera imitando a sus padres o a sus hermanos mayores. Y en el caso mío, yo desde que era niño, imitaba un poco la afición de mi papá, que también era aficionado a la mecánica y le gustaba reparar las cosas de la casa, y yo seguí detrás de él. Y Juan Manuel, mi hijo, desde que él era niño, lo mirábamos delante con el trencito, nos dedicábamos a reparar las líneas y a extender el tren por todas las piezas de la casa y jugábamos con eso. Y de ahí me miraba generalmente arreglando la moto, o arreglando las renoletas, o arreglando autos antiguos, a veces me llevaban otro amigo. Y él siempre mirando y curioseando y tratando de ese, que pasándome una herramienta, que pasándome otra. Y de ahí comenzó a arreglar él también su bicicleta y poco a poco se fue aficionando con esto de los fierros. Y en la medida que se aficionaba yo lo incorporaba en las tareas, cada vez más complejas, le decía desármame esto, ármame esto otro, y él se fue entusiasmando con la idea. Al punto que terminó estudiando mecánica en el INACAP y se tituló de ingeniero de ejecución mecánica en eso. Esa moto que tengo yo ahí, que es del año 61 y que está en mi poder desde el año 70, o sea, hace como 40 años que está en mi poder, cuando yo me muera, que la pueda heredar él y ojalá la mantenga en el mismo estado que la mantengo yo, para que a su vez, de alguna manera también, le traspase a sus hijos en la afición por la mecánica y que también se puedan mantener como tradición familiar. Anda a saber tú hasta cuántos años y cuánto tiempo puede durar, y a lo mejor, no sé, pues si en 50 o 100 años más todavía está vivo alguien de la familia que pueda decir, mire, esta moto ha pasado de generación en generación y todavía la mantenemos funcionando. Ahora que estoy jubilado, me ha ayudado a quebrar la rutina. El hecho de tener que ir a Cumpeo a ayudar a instalarse en una casa de campo que es grande, solo, de alguna manera es algo que le complica, sobre todo la primera vez que se sale de la casa. Hola Juanma, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Saliste de la pega ya? ¿Aló? Oye, ¿te vas a venir hoy día? Ya. Bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Voy a tomar el micro o querés que te vaya a buscar? Ya, voy a terminar aquí que estoy con unos amigos y te voy a buscar. Ya, listo. Ya, chao. Como la mayoría de los padres, terminamos abandonando la relación con la esposa y con los hijos. Y en este caso, con el Juan Manuel, teníamos poca relación por razones de tiempo. Él en su colegio, en su universidad y yo en el banco. En cambio acá, el forzoso viaje a Cumpeo nos ha permitido relacionarnos mucho más íntimamente y yo he aprendido a conocer cosas que ni siquiera me sospechaba de él, sentimientos que nunca jamás me pudo manifestar y que ahora sí me los manifestó. Y a su vez he podido comprender mucho de su espíritu, de su alma, de sus inquietudes. Algo que si no hubiese sido por esto no lo habría quizás entendido nunca.